nota que es mía. Es solo para mostrarte dónde está la silla. Te golpearé un poco con eso. Y tú no hablaste nada. Siempre pasa lo mismo en la primera sesión. Incluso es bueno que la gente no hable. Yo mismo no hablaría de entrada. Después de todo, no es difícil aguantar unas trompadas y ayuda a que uno se sienta bien. ¿Verdad que vos os sentís bien por no haber hablado? Luego la cosa cambia porque los castigos se van haciendo progresivamente más duros. Y al final todos hablan. Para serte franco, el único silencio que yo justifico es el de la primera sesión. Luego es masoquismo. La cuenta que tenés que echarte es si vas a hablar cuando te rompan los dientes, o cuando te arranquen las uñas, o cuando vomites sangre, o cuando... Bueno, ¿para qué seguir? No sabes bien todo lo que todo, ya que constantemente ustedes lo están publicando con perros y cigarros. Todos hablan, muchachos. Todos hablan. Pero unos terminan más enteros que otros. Me refiero al físico, por supuesto. Todo depende de en qué etapa decidan abrir la boca. Vos ya lo decidiste. Mira, Pedro. ¿O preferís que te llame Rómulo, como te conoce de la clave? No. Yo te voy a llamar Pedro porque aquí estamos en la hora de la verdad. Y mi estilo es sobre todo la franqueza. Mira, Pedro, yo entiendo bien tu situación. No es fácil para vos. Llevabas una vida relativamente feliz. Una mujercita, linda y joven. Un botija sanito. Unos viejos que todavía se conservan animosos. Buen empleo de algo. La casita que levantaste con tu esfuerzo. Qué bonito, sí. ¿Por qué será que la gente de clase media como vos y yo tenemos tan arraigado el ideal de la casita propia? ¿Acaso ustedes pensaron en eso cuando se propusieron crear una sociedad sin propiedad privada? Por lo menos en ese punto, en el de la casita propia, nadie les va a ayudar. O sea que tenías una vida sencilla pero plena. Y de pronto unos tipos golpean en tu puerta de madrugada y te arrancan de esa plenitud. Y además de eso te dan tremenda paz. ¿Cómo no voy a ponerme en tu situación, hombre? ¿Sería inhumano? Y yo no soy inhumano, te lo puedo asegurar. Ahora bien, aquí sí que hay gente que son casi inhumanos. No les has conocido todavía, pero es posible que los conozcas. No me refiero a los que noche te dieron unos piñazos de bienvenida. Amiguitos, les hay que son tremendos. Te confieso que yo lo sentiría para hacer ese trabajo sucio. Para ser verdugo hay que nacer verdugo, y yo nací otra cosa. Pero alguien tiene que hacerlo, claro, usted forma parte de la guerra. Me imagino que ustedes también tendrán trabajos limpios y trabajos sucios. ¿Es así o no es así? Mira, yo seré flojo, puede ser. Pero prefiero las faenas limpias, como esta de sentarme aquí a charlar contigo y no recurrir ni al golpe, ni al submarino, ni al plantón, sino al razonamiento. Mi especialidad no es la picana, sino el argumento. La picana puede ser manejada por cualquiera, pero para manejar el argumento hay que tener otro nivel, ¿de acuerdo, no? Por eso yo también gano un poco más que los muchachos honestos. Los muchachos eléctricos. Digo yo que por qué no se les habrá ocurrido antes a nadie llamarlos así. Esta noche cuando vaya al casino se lo cuento al coronel. Él tiene sentido del humor. Seguro que le va a gustar. Si estás cansado de esa postura, puedes cruzar las piernas, ¿sí? Bueno. Parece que optaste por la resistencia pasiva. El flaco Gandhi sabía mucho de eso. Pero una cosa era los hindúes contra los ingleses y otra muy diferente ustedes contra vosotros.
La resistencia pasiva hoy día no resulta, no resuelve nada, es como te diría. Desde que los yanquis, viste que los yanquis como ustedes, implantaron su sistema tan eficaz de represión, la resistencia pasiva se fue al carajo. Ahora la cosa es buena. Por eso yo creo que aunque sea en esta primera fase, no te conviene empecinar. Fíjate que ni siquiera me contestas cuando yo te pregunto algo, y eso no está bien. Porque como habrás podido observar, yo no estoy aquí para castigarme, sino para hablar contigo. Vamos a ver, hombre, vamos a ver. ¿Por qué se siente? ¿Será un silencio total? Supongamos que sí. Aquí en esta guerra todos nos despreciamos un poco. Ustedes a nosotros, nosotros a ustedes. Por eso somos enemigos, claro está. Pero también nos apreciamos otro poco. Nosotros no podemos dejar de apreciar en ustedes la pasión con que se entregan a una causa. Cómo lo arriesgan todo por ella. Desde el confort hasta la familia. Desde el trabajo hasta la vida. No entendemos muy bien el sentido de ese sacrificio, pero te puedo asegurar que lo apreciamos. En compensación tengo la impresión de que ustedes también valoran de nosotros la violencia que nos hacemos a nosotros mismos cuando tenemos que castigar, a veces hasta destrozar a ustedes, que al fin y al cabo son compatriotas nuestros y compatriotas jóvenes. ¿Te parece poco sacrificio? Nosotros también somos seres humanos, hombre, y nos gustaría estar ahora en nuestras casas, tranquilos, fresquitos y descansados, leyendo una buena novela policial o simplemente viendo la televisión. Y sin embargo tenemos que permanecer aquí cumpliendo horas extras para hacer sufrir a la gente. O como en mi caso, para hablar con esa misma gente entre sufrimiento y sufrimiento. Mi tiempo es el internet. ¿Viste, no? Mira, Pedro. A vos no tengo que explicaros las reglas del juego. Las sabéis muy bien. Y hasta tengo entendido de que reciben cursos especiales para hacer frente a situaciones como esta que estás sufriendo. ¿O es que no sabéis que entre nosotros también hay interrogadores malos? Casi bestiales. Esos que son capaces de deshacer al enemigo. Y están también los buenos. Los que reciben al preso cuando viene cansado del brutal castigo y poco a poco lo van a matar. Lo sabéis, ¿verdad? Entonces te habrás dado cuenta de que yo soy el bueno. Así que de alguna manera tendrás que aprovechar. Yo soy el único, comprendes, el único que puede conseguirte alivio en las patrullas, brevedad en los plantones, suspensión de picada, mejora las comidas, algún que otro cigarrillo. Por lo menos sabes que mientras permanezcas a mi lado, no tenés que permanecer con los nervios y músculos en tensión, adivinando para ver de dónde y por dónde te va a venir el próximo golpe. Vamos, que soy algo así, como tu descanso, tu respiro. Entonces no veo que sea lo más adecuado que te mantengas en ese mutismo absurdo. Hablando de ese entiende la gente, hombre, decía siempre de viejo que era el rematador. O sea que tenía sus buenas razones para confiar en ellos. Mira, Pedro, te digo todo esto para que te hagas una composición de lugar y no te excedas en tus derechos si no querés que yo me exceda en mis derechos. Puedo respetar el derecho que tenéis a permanecer callado, a no abrir la boca, que no pienso ni tocar. Pero también quiero que sepas que no estoy dispuesto a representar el papel del estúpido dándote aquí mis peroratas mientras tú permaneces ahí callado y quieto. Tampoco es que eres imposible por parte del bueno, claro. Sobre todo cuando el bueno conoce a algunos por mejores de tu trayectoria. Pedro alias Rojo. Y para que no te autotortures más de lo que te vayan a torturar, te diré que no tienes ninguna necesidad de decirnos nada sobre Casandra, Alfonso y Tomás. No, la historia de esos tres ya la tenemos completita. No nos falta ni un punto, ni una coma, ni siquiera un paréntesis. ¿Para qué te vamos a romper la crisma pidiéndote datos que ya conocemos y que además previamente hemos comprobado? Sería sadismo, ¿no? Y yo no soy sádico. Nosotros no somos sádicos, sino pragmáticos. En cambio,
Sabemos relativamente poco acerca de Gabriel, de Rosario, de Magdalena y de Fermín. En algunos de estos casos no sabemos ni el nombre verdadero, ni siquiera el domicilio. Fíjate qué amplio margen tenéis para la ayuda que podéis prestar. Ahora bien, para completar la ficha de estos cuatro, y como sabemos a ciencia cierta de que sois vos el hombre clave de este asunto, estamos dispuestos, no yo lo personal, digo estamos como institución, a romperte no solo la crisma, sino los huevos, los pulmones, el hígado, y hasta esa aureola de santo que a veces has querido decir, pero que te caiga. Como verás, pongo las cartas sobre la mesa. No podrás acusarme ni de retorcido ni de ambiguo. ¿Entendido? Y como de alguna manera me caes simpático, te digo todo esto para que sepas a qué atenerme. O sea, que te tengo simpatía, pero no piedad ni lástima. Y por supuesto, hay aquí en esta unidad militar, que nunca sabrás cuál es, gente que sin conocerte no te tienen ninguna simpatía y están dispuestos a llevarte hasta las últimas consecuencias. Y no solo a vos. Ellos, los de la niña Prisma, prefieren a veces traer a la esposa del detenido y, ¿cómo decirte?, perforarla en su presencia. Están también los que son partidarios de las técnicas brasileñas de hacer sufrir a los niños delante de los padres, sobre todo de las madres. Yo, como comprenderás, no puedo compartir estos extremos, me parece totalmente inhumano, pero es una realidad que ha de estar. Y no me sentiría a gusto si no te lo hubiera dicho y te encontraras con que algún día, algún orangután de esos de los que anoche me dieron unos puñazos de bienvenida, violara frente a vos a esa linda piba que es tu mujercita. Se llama Aurora, ¿verdad? En ese caso estoy seguro de que te quitarían la capucha. Son orangutanes, pero muy refinado. Decidme, ¿cuánto tiempo llevan de casa? ¿Es cierto que el último 22 de octubre celebrasteis vuestro octavo aniversario de boda? ¿Le gustó a Aurora la espiguita de oro que le compraste en la calle Sarandí? ¿Y qué me decís si llegan aquí a traer a Andresito y empiezan a masijarlo? Este último todavía no está aprobado. Lo tienen los asesores y estudios. Pero existe la posibilidad y siempre habrá algún pionero. Yo, como comprenderás, no puedo compartir estos extremos porque confío plenamente en el poder de persuasión que tiene un ser humano frente a otro ser humano. Es más, estimo que los muchachos eléctricos utilizan la picana porque no confían en su poder de persuasión y porque consideran que el preso es un objeto, una cosa al que hay que sacarle todo su jugo por procedimientos mecánicos. Yo, sin embargo, no pierdo de vista que el preso es un ser humano como yo. Equivocado, sí, pero un ser humano. Vos, por ejemplo, tal y como estáis ahí, sin hablar, sin moveros, bien podrías parecer una cosa. Pero yo sé que no sos una cosa. Yo sé que sos un ser humano con puntos sensibles que las cosas no tienen. ¿Ya pensaste en los huevos, eh? Oye, ¿tú por qué será que cuando se habla de puntos sensibles las mujeres siempre piensan en las tetas y los hombres en los huevos? Un matiz que no conviene nunca olvidar. Ya lo decía el pobre tío de que se les había todo. Dolor preciso, el punto preciso, en la proporción precisa, elegida al efecto. Mira, yo entiendo que no quieras hablar. No es simpático que a uno le acusen de traidor. Pero fíjate, nos has caído tan bien que estamos dispuestos a ofrecerte un plan para que nos lo cuenten todo y sin embargo no quedes mal con tus compañeros. ¿Te parece imposible? Pues no, no es imposible. Para nosotros no hay nada imposible. ¿Queréis saberlo? Mira, te voy a contar. El plan consta de cuatro puntos. Primero, vos hablas. Cuanto antes mejor.
así no tenemos necesidad de amasijar. Nos dices todo, todito, acerca de la piel, de Rosario, de Magdalena y de Félix. Fíjate que podíamos haberte puesto una lista de 20 nombres, pero fíjate, de lo buenos que somos, solo incluimos 4. ¿Te das cuenta? 4. Una de coca. Segundo, llevamos a cabo algunos procedimientos de acuerdo a los informes que espontáneamente, oíste, espontáneamente nos has proporcionado. Estos procedimientos nos sirven naturalmente para comprobar si efectivamente estás colaborando con nosotros o por el contrario nos estás tomando el pelo. No te aconsejo la última opción, ¿eh? No te la aconsejo. Si por el contrario comprobamos la primera, hombre, no te vamos a dejar en libertad inmediatamente. Levantaría sospechas, ¿verdad? Dejamos pasar, digamos, un tiempo prudencial y luego te largamos. Listo. Tercero, nos inventamos un documento clave o una lista telefónica o cualquier otra cosa en la que previamente nos hayamos puesto de acuerdo y la damos a conocer diciendo que lo hemos descubierto por casualidad, pero sobre todo gracias a nuestro poder de intuición. Y ya de paso quedamos bien. Como ustedes lo tienen todo compartimentado, cada célula se creerá que la información viene de dentro de aquí. Y cuarto, te ponemos al fin en libertad. Y cuando te reúnas con tus compañeros, les dices que lo negaste todo con tanta firmeza que nos llegaste a convencer a todos de tu inocencia. Te advierto que no vas a tener otra oportunidad de un plan tan generoso como este. Fíjate que esto nos ha puesto en práctica toda la vida. Así que las sospechas sobre vuestra persona no harán caer. Es más, estoy convencido de que vas a salir fortalecido en cuanto a prestigio y autoridad. Y de paso te libras de toda esa burrada, hombre. Sois demasiado joven para destrozar tu vida. Luego podrías reunirte con Aurora y con el Pibe. Aurora te recibiría con los brazos abiertos como a un dedo. Bien está que al principio sentirías algunos rendimientos, claro. Pero esos remordimientos con una mujercita como la tuya se curan de la cama. Bueno, concretando, frente a este, ¿estás dispuesto a hablar? ¿Estás dispuesto a hablar? ¿Estás dispuesto a decirnos todo lo que te pidamos? ¿Estás dispuesto a hablar?